just a dollar. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. My daddy, he treats it so. Tenía ganas de ser alguien, Norma Jean. Gritar al mundo entero donde estaba Norma Jean. Se trataba de conseguir todo aquí y por vivirlo todo, decir siempre que sí. Tenía tanta sed de vivir, Marilyn. Necesitaba tanto de los hombres, Norma Jean. De hombres que solventan los problemas, Norma Jean. Se trataba de conseguir todo aquí, sin mirar a lo lejos, ni perder ningún tren. Tenía tanta sed de vivir, Marilyn. Todo como un film, vivir fantasías de noche y de día. Todo como un film, la fama, las flores, los admiradores. Todo como un film, sentirse adorada, no perderse nada. Todo como un film, la vida vampira que todo lo aspira. Claro, el príncipe, el castillo, Norma Jean.
no fue jamás tu casa ni la mía, Norma Jean. Se trataba de aparentar todo aquí, de fingir que se estaba cuando nunca se está, y era la que fingía así, Marilyn. Aquella noche lo que sucedió, Norma Jean, jamás el espejo te lo reveló, Norma Jean. Se trataba de terminar, nada más, de decir simplemente solo un último no, y que bien lo sabías solo tú. Todo como un film, los días fundidos, los sueños prohibidos, todo como un film, los falsos leales que sacan puñales, todo como un film, los reyes de oriente y algún presidente, todo como un film, vivir encendida, quemando la vida.
Yeah.
guardar. No tienes más que decirnos ya. Llegaremos pronto, sorpresa tendrán. Sonido, ¡bam, bam! Por ti mataré, cuando me dice, para mí será como vivirá. Yo lo viviré, no lo van a creer. Nunca dejaré que se cumpla en tu lugar. Todo el casino vendrá, la banda huyó. Mataron a mi amor, no me encargué. Jura vengarse. Chicos, venga ya, es momento de atacar. No lo esperarán, les voy a pulverizar. Jura vengarme. Jura vengarse. Desafío a tu rival, el de todas venceré. Por ti mataré, dueño de mi ser. Para mí será como un ideal. Yo dominaré todo lo que haré. Nunca dejaré que se ocupe tu lugar. Por ti mataré. Gracias. Hola, bienvenidos. Bueno, bienvenidos, bien hallado. Gracias por estar aquí. Ya verás que yo hoy. Bueno, pues mira, estamos ahí dentro pensando, pues mira, ¿y qué os decimos hoy? Vaya traca que ha habido, jodín, cómo coméis fabada, cómo sonaba. ¡Traca, traca! Adres, no, eran los cohetes. Ah, joder, parecía que habían comido fabada. No era eso. Bueno, a lo que iba. Buenas noches, bienvenidos. No, buenas noches, no, buenos días, que ya no veo los churros. Bueno, sí, ya más o menos es la hora de los churros, así que bueno, buenos días. ¿De qué hablamos hoy? No lo sé. Pues mira, yo pensaba que vamos a hablar del colegio. Joder, se van a aburrir. Andrés, por favor, no digas palabrotas. ¿Por qué? Hombre, lo ha dicho el señor del foco. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, Andrés, a ser posible no digas palabrotas. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? ¿Y qué ha dicho? Pues nada. No es verdad, verán, mi esposa me llama por mi nombre de pila. O sea, que dice alcalina. Me llama Isidoro. Bueno, ahora que no podemos hablar de política, y si hablamos de política yo tengo que estar orgulloso porque, bueno, en este país tenemos políticos jóvenes. De verdad. Es cierto. Carrillo, Las Piñar. Y una pupa. Esto no es nada, es que se comen las uñas. ¿Qué ha dicho? Que te comen las uñas, entonces te salen padrastros. ¿Y qué hago? Chúpatelo. No me niego. Reje, no me lo... ¿El padrastro? ¿Sí? Sí. ¿Se te cura? Yo creo que debe ser un tumor cerebral. ¿En un dedo? Hombre, con la seguridad social puede pasar cualquier cosa. Sí. Venga, él. Yo. Se llama Andresito. Y tengo el pelo muy tieso. Eso. Este se llama Isidoro y no tiene tieso ni eso. Andrés, gracias. Adiós. Bien, antes de presentar al personaje que está ahí metido... Oye, Colman. Dime, hijo. ¿Tengo ganas de pipí? No, por favor, por favor. Es que no puedo aguantar. Andrés, por favor. Es que se me sale. Pues te aguantas. Muy bien. Muy bien. Me haré un nudo. Bueno, decía, el personaje que está aquí metido... Oye. ¿Qué? No me llega. No le llega el nudo. No, la lazada. Mira, chaval. ¿Qué? Justo a esta hora sí. Es cuando suele venir la bruja. Qué bien. Qué bien. Así me la tiro. ¡André! Si me la tiro al teléfono, entro ahí y te doy un tapón, por favor. Es que suena así de fuerte porque como ha subido. Dígame. Se ha genial el cable. No, lo llevo cortado así a posta. Parece la chorrilla a un gorrino. ¡Hombre! Verán, hace un montón de años que vi en televisión a un buen ventrílocuo. ¿Era bueno? Sí. Era un señor que trabajaba sin muñecos. ¡Jodido Esquirón!
Este hombre tiene una gran osadía. No trabaja con personajes porque tiene una gran técnica. Y yo recuerdo cuando le vi a mi padre, le dije, cuando vi a este ventrílocuo, le dije a mi padre, papá, cuando yo sea mayor me gustaría ser ventrílocuo. Anda, que si ves un travesti. Y entonces dijo mi padre, bueno, pues nada, ensaya. Y ensayé. Le voy a hacer una voz que es parecida a la que se puede escuchar de un teléfono, algo similar. Mi deseo que sea audible para usted y mi intención que le guste. Dice más o menos así. ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Debe ser... ¿Sí? ¡Sí! ¿Es el eco? ¿Qué? Estoy hablando conmigo mismo. Perdona. No, no, ¿de qué? Bueno. ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Es el eco? ¿Qué? No, no, estoy hablando conmigo mismo, perdona. No, no, ¿de qué? Bueno. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Oiga? ¡Oiga! ¿Parece el eco? ¡Sí! ¡No! ¿Es el eco? Evidentemente no. ¿Se puede saber quién es? Soy yo. ¿Soy yo? Sí. ¿Ya? No, yo. Señor gracioso. ¿Qué? ¿Usted qué pretende? ¿Que le cuelgue? ¿Dónde? Hombre. ¿Tiene cuerda? No, pero, mire, le cuelgo auricular el teléfono si no me dice quién es. Lo oigo. Vaya, debe ser una interferencia. Oiga. Diga. Quiero sí. saber ¿Qué? ¿Cuál es ¿Qué? Su nombre. ¿De qué? El amor se vende.
corazón. No lo sabes guiar, sí, por eso vienes detrás. ¿Quién soy? ¿Quién tú crees que soy? Solo vienes detrás. ¿Quién Isabel, it's all about my life. It's all about my life.
Thank you.
muy feliz con tus mensajes para mí. En un renglón descubriré tu corazón. Tú podrás hacerme muy feliz si te decides a escribir. En un renglón descubriré tu corazón. Si es anoche escribes y te quieres sin quedar, pon un pendiente al corazón y un sello donde está. Tú podrás hacerme muy feliz con tus mensajes para mí. En un renglón descubriré tu corazón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Lo pasáis bien? ¿Os divertís? Sí, pues eso es lo importante. Yo sé que han repartido por ahí unas cartas de amor y que a lo mejor alguien, con un poquito de imaginación, pues me ha escrito esta noche. Entonces, ese alguien, si tiene esa carta, por favor, que venga, vamos a leerla juntos. A ver, venga, no seáis tímidos. Usted no es tímido, ¿verdad que no? Venga usted para acá. Venga usted para acá, venga usted para acá. ¡Ay! ¡Qué arte, madre mía! ¡Ay, qué arte! ¡Vaya pareja que hacemos loca! ¡Una que no es cariñoso! ¿Cómo me voy a quitar, hombre? De eso nada, le digo usted que se quite la gorra. Usted que me quita el sostén. ¡Pero bueno! ¡Que no le digo usted que se quite la gorra! ¡Ni la braga menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Debe ser un soltero de esos verdones? ¿Usted está casado? ¿Está usted casado? ¿Es sordo encima? ¿Está usted casado o soltero? ¡Soy soltero! ¡Claro! Por eso está usted que a verlas venir. ¡Ay, ay, ay, ay! A él le deben de gustar las chicas fáciles. Las chicas... Digo yo, ¿cuántas novias ha tenido? ¡Oh, yo qué sé! ¡Vamos, que ni se acuerda! ¡En cada pueblo uno! ¿No? ¡En cada pueblo una! ¿En cada pueblo una? Casi nada. ¿Y usted cómo se llama? ¿Yo? ¿Cómo que cuyo? ¿Y cómo se llama usted? ¡Mondadientes! ¿Cómo? ¡Mondadientes! ¿Mondadientes? Debe ser porque no me queda. Seguro que todo el pueblo lo conoce, ¿verdad que sí? ¿A que sí? ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¿Carillo se llama? ¿Sí? Vamos a ver. Dese usted la vuelta para que lo vean lo guapo que es. A ver, ponga usted mirando al frente. Súbase aquí, hombre, súbase. Venga. Venga, Mondadientes, si no sé su nombre. No, 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 no se arriba. No se arriba, que luego como lo bajo. ¡Ay, madre mía! No viene guapo ni nada. Hasta la boina la hace juego con el chaleco. ¿Cómo que? ¿Qué dice usted? ¿Dónde vamos? Pues bailamos un charlestón. ¡Hombre! ¿De qué bailar un charlestón? ¡Mira, mira, qué alegría! Pues un charlestón no, pero a lo mejor otra cosita sí. ¿Usted qué se atreve a bailar conmigo? Vamos a ver. Lo que yo quiera. Mira que no me quitan de sujetador ni nada, ¿eh? Que yo soy una chica buena, ¿eh? ¿O usted no cree que soy yo buena? Sí que es buena, papá. Y buen tipo. Bueno, le voy a dar a usted el gusto, porque un día es un día, estamos en fiestas, lo estamos pasando bien. Y si usted le apetece esta noche bailar conmigo, pues eso, no me lo diga dos veces, venga usted para acá. Claro que sí. Bueno. ¡Ay! Mira cómo aprieta la manica. Anda que no es cariñoso. ¡Ay! ¿Cómo que qué? O sea, que una novia en cada pueblo, ¿eh? ¡Ay, qué ver! Habría que haberlo visto usted 40 años menos, ligando como un loco por ahí. Acaba bien. Dice, todavía estoy muy bien. Vamos, que se está. El caso es bien. Cara, bailo bien. No lo creo. Bueno, ahora vamos a bailar una rumbita. ¡Rumba! ¿Le gusta? La rumba no me gusta, te hace ganadito. Él quiere pegado. Pero bien pegado. Bueno, bailamos una rumba pegado. Ande, agárrate, venga. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la Andana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera.
ser mi niño. Amor de comprenda, amor del pasado. Ven, 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 ven. Muchas gracias por subir, hombre. Anda, que no está bien esa ruina. Más fuerte que yo. Vale, tire para abajo, venga. A mí me ha dejado con flato y él, encantada vida. Con una novia cada pueblo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, cariño. Muchísimas gracias. Bueno, ahora que hemos visto que este señor está maravillosamente bien, que está estupendamente de físico, de ánimo, de mentalidad joven, vamos a ver cómo está la juventud. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, mira, asustada está la juventud. Se van como mansos corderos, todos muertos de miedo. Esta tarde estábamos aquí probando el sonido, probando las luces, y de repente... Espera, espera, que te cuento esto. Estábamos aquí esta tarde y estaba toda la sala, bueno, toda la sala, toda la calle vacía. Y había aquí unos pequeñuelos por aquí, dos puestos, y empezaban... ¡Tía buena! ¡Maciza! ¡Las buenísimas! Y ahora están todos asustados de miedo. Ahora cuando llega la hora, la verdad, pobrecitos míos, porque claro, que son chiquillos, hay que comprenderlo. Pero digo yo, no te preocupes, cariño, no te preocupes, si tú eres un nene todavía, corazón. Pero vamos a ver, de todas maneras habrá algunos solteros, solteros guapos, simpáticos, con ganas de marcha. ¿Tú? Si tú estás tumbado, hijo mío. Anda, levántate, venga, levántate, venga. ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Felipe de mi vida! Anda, que no es guapo, Felipe, Nina. ¿Cuántas novias tienes tú, Felipe? No sé. ¿Y? Tiene unos ojos azules, Felipe. De verdad, qué guapísimo. Felipe, ¿tú me harías un favor? Lo que quiera. ¿Lo que quiera? Qué detalle, qué amable. Oye, Felipe, abróchame el vestido, por favor. Anda, que se me has... No, 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 aquí no. Arriba, arriba, arriba. Solo abrocharme. Ah, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Encantado. Oye, dime, ¿y tú dónde vas a la discoteca? Yo no voy a la discoteca. ¿Tú no vas a la discoteca? ¿No bailas? ¿No te gusta bailar? Es que yo soy pobre. ¿Cómo que eres pobre? ¿Y qué tiene que ver? ¿No hay discotecas baratas aquí? No. Yo voy a la costa. Ah, fíjate tú. ¿Y entonces dime qué haces los domingos tú? Los domingos paseo. Paseas, muy bien. Paseas con los chicos y con tus amigas, ¿no? Con amigas. Muy bien, muy bien. Pero yo sé que como tú eres joven, aunque no vais a la discoteca, pues tendrás en casa televisión, tocadiscos y oirás música. No. ¿No? Pero bueno. A ver, ¿quién es tu novia? No está aquí. ¿No está? ¿Por qué? Hombre, no la veo. Es que los fotos me dan la cara. Ay, yo que tú no lo dejaría suelto, ¿eh? Es un peligro, Felipe. Con lo guapo que es y los ojos azules que tiene, no lo sueltes. ¿Cómo se llama tu novia? Ana. ¿Seguro? ¿Sí? Ana, no lo sueltes a Felipe. Bien enganchadito. ¿Eh? Bueno, Felipe. Toma ya, no más guapo, mira. Anda. Bueno, Felipe, ¿qué nos bailamos tú y yo? Lo que quieras. Bueno, podemos bailar, mira, como tú eres muy joven, pues una salsa, por ejemplo, una lambada. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Es una lambada? Venga, va. Vamos a dedicársela a todos los jóvenes que están aquí esta noche. Venga, para vosotros, venga. Joy.
encanta. Ya me arreglas muy bien. Sí, claro que sí. Ay. Ana, consérvalo, que es maravilloso. Gracias, Felipe. Gracias, corazón. Buenas noches. Está muy bien la juventud, ¿eh? La prueba ha sido fantástica, ¿eh? Un 100 sobre 100. Bueno, ¿y las cartas de amor qué? ¿Me habéis escrito? ¿O no me habéis escrito? ¿Sí? Qué guasa que tenéis. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La próxima vez será. Así que ya lo sabéis, siguientes. Usted me escribe, si le da una cartita por ahí, y me la manda por correo. ¿Tú me has escrito? ¿Sí? ¿Todos los días? Ven aquí, anda, ven. Ven aquí. ¡Uy, qué morenazo! ¡Uy! Anda que no es guapetón, Nina. Anda que no es guapetón. ¿Cómo no, hombre? Si pareces de la película esa de Bailando con Lobos. ¿Verdad que sí? Es uno de los indios de Bailando con Lobos. Pero más guapo, ¿eh? Ven, ¿cómo te llamas? Venga. Pepe. Pepe, ¿tú te bailarías conmigo un tango? Lo que haga falta. Pues claro que sí. No sé si tendremos un tango. ¿Tenemos un tango, José? Espera, dímelo con la mano debajo de la luz, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tango nos vamos a bailar? Mira, tú solamente cuando yo me tire, tú me agarras. Y solamente yo me tengo eso, ¿eh? Oye, se me ha saltado el vestido otra vez. Bueno, dóchame. Es que no veas tú, Felipe, cómo bailaba de fuerte. No veas. Dice que lo tengo muy guay. Bueno, pues vamos, mientras José María prepara un tango, ya sabes, tú solamente cuando yo me tire para abajo, tú me agarras bien fuerte. ¿De acuerdo? Venga, vámonos. Está fin, María, ¿sí?
fuertes rayos del sol, destellos vibrantos son, sublime expectación, diamante ella será, blanca y bella es, estrella en la oscuridad, sí, para ver tu tricolor cerca de tu claridad, y levanta brillos de constelación. Pero yo creo que te has pasado. Nos has dejado anonadados.
En nombre de su visitas, le damos muchas gracias por esto, porque creo que se lo merece. Muchísimas gracias. Un besote fuerte. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos. Y cómo no, muchísimas gracias a las autoridades, a la Comisión de Fiestas, por habernos traído aquí esta noche. Nosotros estamos en Madrid trabajando, hoy es nuestro día libre, nos hemos venido corriendo toda la noche viajando para poder hacer esta función. Pero ha valido la pena, de verdad que sí, ha valido la pena. Muchas gracias. Adiós amigos, hasta siempre. ¡Felices fiestas! Gracias por estar aquí. Hasta luego. Buenas noches, amigos. Adiós. Un beso muy fuerte.